concurrencia a este escenario, el Centro de Convenciones de Ixtapa. Vámonos con la batalla entre Beltrán y Ramírez. Un pleito, sí, que promete, por supuesto, el Pachuco también de tierra guerrerense, enfrentando a Baldomero. El Chucky Ramírez, le dicen a este hombre que va subiendo justamente al encordado. Y que es quien sube como el cordero de los sacrificios, es quien tiene un récord no muy prometedor de una victoria, 4 derrotas contra un invicto de Kevin el Pachuco Beltrán, que veremos en breve subir al cuadrilátero, que está 2-0 y las dos las ha ganado por la vía rápida. Tiene power en los puños. No siempre. Y sube con el tri. Para que no digan que solo me gusta en inglés. Ahí está el Pachuco Beltrán haciéndole honor al mote, subiendo con ese sombrero. El sombrero de Pachuco. Con la cadena. Caray, ya si vas te peinas, dicen en mi pueblo. Y se lo tomó en serio lo del Pachuco. Quiere ganarse a la peña, ¿por qué no? Bueno, pues nada más le faltaron las botas de dos colores. TVN, televisadeportes.com, promociones del pueblo y por supuesto el Hotel Azul Ixtapa presenta a usted esta gran pelea en la categoría de peso pluma. Pelearán a 4 rounds. En la esquina roja, con un récord de una pelea ganada y 4 perdidas, nos acompaña de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Baldomero Chucky Ramírez. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, lo presento a ustedes con un récord profesional de 2 peleas ganadas invicto, las 2 por la vía del cloroformo puro. Él también en su casa, en Zihuatanejo, Guerrero, México. Kevin Pachuco Beltrán. Referente de este encuentro, Lorenzo Salgado. El referee Lorenzo Salgado, sangrado. No, Salgado. No, no. Salgado, que está sangrado de la pelea anterior. Van a comer payaso aquí en esta arena de Ixtapa, Zihuatanejo. Va a dar las últimas instrucciones. Le di las instrucciones en el camerino. Sí. Una bonita pelea, limpia. Choco los guantes y gane mejor. Vámonos. Es bastante breve, Lorenzo Salgado. Pues es que ya se, como se dan las instrucciones en los vestidores, ya hay quien le echa más estilo ahí al protocolo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, claro que sí. No pusieran a Meirán porque se echa un pergamino antes del combate. No. Una letanía, una letanía. Sonó la campana, Alfredo Ruiz, primer round. Vámonos, señores, en la noche de puños suena la campana y pues dejaron calientita la lona hace unos instantes lo que vimos con un sensacional knockout. Y aquí vamos a ver al Pachuco, a ver si mantiene justamente la aureola de invicto y vuelve a depositar a su rival, en esta ocasión a Ramírez. También por la vía del knockout, de pantaloneta en color blanco, el de Zihuatanejo, mientras que el de tierras michoacanas viene con esta combinación en negro y blanco. Es la categoría de peso pluma. Moviéndose ahí los dos, tratando de observar qué es lo que trae el rival entre manos. Soltando tímidamente el jab, el Pachuco, sin encontrar todavía al rival. Ahí suelta un tremendo macanazo, pero echando para atrás justamente el michoacano. No se termina la obra por parte del Pachuco. Otra vez ahí, a ver, probando con el jab de mano izquierda, el de guantes rojos, tratando de encontrar la distancia también, cerrando la guardia. Ahí está, sí, trae power en la mano izquierda. Bien, bien, otra vez.
Y hay una buena combinación, los dos, uno de derecha, el otro de izquierda, terminan encontrándose, pero simplemente son unos pequeños esbozos de la pintura. Otra vez la mano izquierda entra en forma de recto ahí, hacia la cara de Ramírez, a quien apodan el Chucky. Tremendo derechazo que simplemente le espanta las moscas al del pantaloncillo negro. Y sí, la concurrencia poco a poco llegando para lo que será la disputa por el título internacional que está de por medio esta noche en la categoría de peso ligero. Si usted no ha visto a Villasana, se lo recomiendo. Pero el cubano trae las manos bien calientes, así que será un pleito de pronóstico reservado, el pleito estelar de la noche de puños. Muy poquito, señor Meirán, ya se nos acaba el primer capítulo. Ha sido ligeramente mejor en sus intervenciones el Pachuco Beltrán, ha tirado más golpes, aunque ha fallado muchos, pero en mayor cantidad que su contrincante. Sí, con buena acechura los dos, pero... Sí, sí, se ven bien trabajados en el gimnasio, se ven bien. ¡Uy, qué buena! Y otra, una muy buena por parte del Pachuco. Cuando faltan 10 segundos, hace al Chucky simplemente abrir la boca y mire que ya probó. Puede ser el final. Viene el Pachuco en el desenlace. Suena la campana. Se defendió. Y qué manera de meter el acelerador en el último momento de parte de Kevin Beltrán. Pero se ve la diferencia técnicamente y se empezó a sentar mejor el Pachuco Beltrán. Sí, señor. Y vaya, las derechas que soltó, sobre todo en recto y en cruzado. Le abría la guardia casi de a tiro por viaje. Lo salvó y estaba ya cerca Lorenzo Salgado en una de esas de detener el combate, pero como dijo el Mister, reaccionó de alguna manera. Se defendió y ahí no pudo intervenir con golpes. No intervino, no pudo intervenir el refén. Cuando lo pones sobre las cuerdas, no hay que hacer. Ahí está. Trabájalo de upper y gancho abajo, fuerte. No te va a aguantar mucho, güey. Vamos por la segunda, ya llevamos ayer, vamos por la segunda, güey. Pues ahí con acento costeño le dicen vamos por la segunda. No te va a aguantar mucho. Me recordó al ratón Crispín ese acentillo por ahí. Es el segundo round antes la evaluación del primer capítulo por parte del Mister Meirán. Cerrando bien el Pachuco Beltrán, le gana el round al Chucky Ramírez 10-9. Este Pachuco Beltrán que debutó apenas este año, el 9 de febrero. ¿Está nuevito? Está nuevo, tiene, ya decíamos, dos combates este hombre de 18 años con la pantaloneta en blanco. Ahí los vivos en cobre, que va hacia adelante, que puntea bien con el jab, que se lo estuvo tatuando en el rostro a este joven calador, Baldomero, el Chucky Ramírez, de 19 años, de Lázaro Cárdenas, nuevamente, como nuestro anterior combate, entre alguien de Cihuatanejo contra alguien de Lázaro Cárdenas, lo pilla con esa izquierda, de refilón, le vuelve a sembrar la izquierda en el rostro, le mete ahora a la derecha, tira como los hermanos Macana, Baldomero, que trata Mister, ahí de entrarle a las cachetadas, sabiendo que quizás es su única oportunidad. Pero valiente, porque le tira los golpes, no se deja apabullar con la iniciativa que ha tenido el Pachuco Beltrán y le ha respondido, aunque no lo conectó, pero fue una manera de defenderse. Podrá no tener el estilo Baldomero Ramírez, pero sí la garra, la esencia, la mística que tiene que tener un boxeador. Ganó en su primer combate y luego perdió los cuatro siguientes al hilo. Está cansado de las derrotas y quiere ver si con un locazo, con un golpe aislado, porque el trabajo hormiga no lo realiza del todo Mister. Difícilmente, porque el Pachuco Beltrán está muy bien plantado en el ring, tanto echando en reversa como yendo para adelante, conecta con fuerza a su oponente, al Chucky Ramírez. Tiene un recto y una derecha en cruzado, sobre todo fulminante. Este Pachuco Beltrán, Kevin de nombre. Y además, Oper empieza a conectar con la gente. Qué golpes allá a las costillas para distraerle, para obligar al rival a bajar los codos. Y luego lo remata con gancho arriba, con la izquierda. Nuevamente le atiza ahí Mister. Y hasta se le andaban charaleando las piernas al Chucky. Muy superior el golpe a las costillas. Lo ha hecho en varias ocasiones y le ha lastimado frecuentemente al Chucky Ramírez.
Ahora toma un pequeño remanso. Kevin Beltrán puntea bien con doble jab y luego nuevo aguijón a la zona abdominal. Vaya, bien con la izquierda, engancho el Chucky Beltrán, que se está dando un festín y que tiene una recta durísima. Le falta quizás, y no le he visto, Mister, utilizar el uppercut. Lo ha tirado, o lo ha querido tirar en un par de ocasiones, pero como que no lo tiene muy bien hecho, y es cuando ha conectado a las partes blandas. Ahí salió de zona de cuerdas, enrocó bien la posición. Quizás tenga que cabecear más, porque también Baldomero tira lo suyo. ¡Oh! De buena forma, pero se abre demasiado, y le mete en una izquierda que nuevamente le pone las piernas de Bambi. Terminó el round. Univisión TVN trae para ti las mejores peleas de artes marciales mixtas. XFL por Univisión TVN. En julio tenemos grandes estrenos. ¿Estás emocionada? ¡Sí! Dos hermanos con un mismo talento en The Identical. Supongo que así nací. Un amoroso abuelo en Black or White. ¿Cómo está mi cachorro? Y el regreso más esperado, Aurelio Casillas renace de las cenizas en El Señor de los Cielos, sexta temporada. Voy a permitir que la sangre de mi familia se siga derramando. Vive julio con los mejores estrenos por Golden Premier. Contrata el canal con tu sistema de TV de paga. De vuelta en la noche de puños y vamos a escuchar la campana para lo que será la historia de este tercer round. ¿Usted qué dice? ¿Se termina aquí? ¿Viene el Pachuco por todas las canicas? Vámonos a la tercera vuelta, señor Meirán. Su tarjeta. Nuevamente hace presencia el Pachuco Beltrán, ganándole el round al Chucky Ramírez 10-9. Sobre todo en la manera de cerrar en la parte final de cada round. Bravo, sí, sin duda alguna el Pachuco. Pero también valiente el de tierras michoacanas. Ya ve por él, dicen. Sí, sí, sí. Entonces, sobre todo, Alfredo, que cuando entra, baja tanto los brazos, como decía Juan Obregón, que deja totalmente abierta la oportunidad de conectarlo al Pachuco Beltrán. Sí, deja abierto el zaguán y le entra cualquier cantidad de golpes de parte del Pachuco. Y ahí está, ¡ay!, esa buena izquierda de parte del guerrerense. Este de pantaloneta en color albo y vivos en negro. Otra vez la mano izquierda, trabajando, preparando en la esquina. Le dicen, trabájale los costados. Y es justamente lo que está haciendo Beltrán, que vuelve a puntear ahí con la mano izquierda, echándole prácticamente la cabeza hacia atrás al joven, a quien apodan el Chucky. Otra vez tocándolo ahí en la zona de las costillas. Es muy claro el estilo, muy particular, hacia los costados de parte del Pachuco. Ahí un jab para mantener la distancia, pero va a venir, ahí está, justamente le quedó corto el gancho al hígado, pero por nada, señor Meirán, alcanzó a entrar tímidamente, pero finalmente lo suelta. Sí, lo punteó bien con la mano bien punteado izquierda, y después le mete el gancho, aunque sí ligeramente desajustado. Y otra vez, ahí viene el intercambio de golpes, se zafa de uno el Pachuco, se zafa de uno también Ramírez, moviendo la cintura, pero el que trae mejor puntería esta noche, sin duda, es el de Ixtapa. Arriba le dicen ahí, para los golpes, ¿sí? Cuidado con las cabezas, se escucha el señor Salgado otra vez, hay un jab cortito, tratando de encontrarle exactamente el botón, todavía no lo pilla. Y es ahí contra las cuerdas en donde le dicen que lo tenga. Ramírez ya nada más está punteando, ¿eh? Sí, ya no está metiendo golpes de poder. Pero cada vez que lo puntea, la cabeza del Chucky va para atrás. Ahí está. Y los golpes de Ramírez no entran finalmente. Cansado, sí, por supuesto, y además la felpa que le está poniendo el de enfrente no es para menos. Pero resaltamos la valentía. 10 segundos de este tercer episodio. Quedaba mal parado y ahí, pues no es la... Otra vez la combinación. Le gritan al Pachuco, se terminó el tercero. Calma, le dicen al Chucky.
porque pues él sabe que en números tal vez la pelea no sea de él. Y entonces, bueno, tiene que ir por un golpe efectivo nada más. Pero algo se activa en él cuando suena el preventivo de 10 segundos, sí, porque suelta muy buenos golpes normalmente para rematar el round. Y ahí como que le cedió la iniciativa de alguna manera el Pachuco Beltrán. Pues a estas alturas del partido o de la pelea, los dos ya están jalando aire por la boca, menos el Pachuco. Fuera seconds. Lo llaman ya a noquear, a no a mantener el récord inmaculado, sí, pero además el récord perfecto que se le llama cuando además de ganar todos tus combates, todos los ganas antes del límite. Se viene la campana y antes la tarjeta de Octavio, el Mr. Meirán. Van a chocar los guantes y la tarjeta es 10 puntos nuevamente para el Pachuco Beltrán, 9 puntos para el Chucky Ramírez, aunque le bajó a las revoluciones el Pachuco Beltrán, pero aún así conectó con algunos uppers a su oponente. Ya pasa por un tema de condición física, porque ha bajado el Pachuco Beltrán, si no yo creo que ya estaríamos hablando de un knockout efectivo o de una detención. Viene, invierte en la posición, bien con el jab ahí el Pachuco. Y luego también enseñándonos Octavio Meirán, buen bending, el hombre de Cihuetanejo, que ha esquivado buena metralla, aunque ahí mete bien las manos. Baldomero, que peca de valiente y que se la va a rifar, porque así es su garra, así es su esencia, así es su mística. Pero utilizó golpes curvos, pero pegados con la parte interna del guante, no con la ojeta. Ni siquiera fueron golpes bien emitidos y esos no cuentan. Es que no tiene un estilo depurado. Efectivamente, tienes razón. Que digamos, este Baldomero, pero bueno, se alimenta de golpes y ha resistido. No, valiente sí. Candela y de la pura. Y después, además, ya de pues la desmoralización, el agüite mental, si se me permite el término, de venir de ligar 4 derrotas consecutivas, pues es valiente y quiere alzarse con la victoria. Pero me parece, Mister, que le será insuficiente al hombre de negro. Pues ha aguantado buenos golpes de su oponente, del Pachuco Beltrán, porque sí le ha metido algunos bien puestos y ha aguantado bien valiente el Chucky Ramírez. Las dos peleas del Pachuco han sido aquí mismo, en su tierra, en diferentes recintos, pero aquí en Cihuetanejo. Bien, lo busca con el uppercut, está queriendo que abra la guardia, lo tiene en muy mal estado, le metió una izquierda brutal, sin embargo viene la riposta también con la misma mano de parte de Baldomero, que suelta lo suyo y también le mete una derecha furiosa al Pachuco Beltrán, que no debería de jugársela ahí en la candela, creo yo, Mister. Pero este es muy valiente y está tratando de ganar desde su punto de vista, como tú decías, Juan, con un buen golpe, un volado, lo puede depositar en la lona porque no se ve que pegue tan despacito. Pero ¿para qué se la juega el Pachuco Beltrán? Aquí ya podría dar bola y sin embargo se acepta meterse ahí en una pelea de vida o muerte que me parece innecesario para él. Quien se la tiene que rifar y quemar todas sus naves es el hombre de negro, Octavio Meirán. Pero pues tiene la oportunidad de poderlo noquear y por eso es que le cambia golpes, porque a lo mejor no siente que lo lastima y le entra al cambio de golpes pensando que lo puede... Te puede terminar antes del límite. Y ahora le boxea en corto, cuando a mí me gustaba más a la media y a la larga distancia. Kevin Beltrán le acepta todo tipo de pelea a Baldomero. Y Baldomero no dice mamá mi leche. Y le suelta muy buena derecha. Y luego la izquierda. Y las dos cabezas van para atrás. Y vaya que se han dado rico y sabroso. Y viene el final del round. Y va a tener que intervenir el referí para que no haya otra propina brutal de golpes. Terminó el combate. Qué buen cierre. Me acordé de aquella de Lalo Gallardo y Pepe el Toro al final, ¿no? Intercambiándose, no se guardaron nada. Y este muchacho Baldomero, bueno, pues lo acaba usted de ver. A lo mejor en el tema de la clase y de la técnica, no la tiene al 100, pero la bravura y la valentía sí que lo sacaron adelante. Ganas de agradar al público. Sí. Tan así que el último round, como se la rifaron los dos, 10 puntos para cada uno. Aún así nuestra tarjeta queda 40 puntos para el Pachuco Beltrán, 37 puntos para el Chucky Ramírez.
Bueno, pues es de llamar la atención lo que sucede en la esquina también del Pachuco, y coincido contigo, Juan, porque pues a lo mejor el tener el récord perfecto de 3-3 y con 3 knockouts estuvo en vilo, ¿eh? Sí, hace que te aboraces, que quieras que ese récord permanezca así. A veces con ganar basta, ¿no? No, y además la buena exhibición de parte de Pantaloncillo Blanco. Uf, se ve ahí. Es que recibió y aguantó. Los dos aguantaron, porque también en el power del Chucky pudo haber terminado esto con un locazo ahí. Y en espera simplemente del conteo de los señores jueces, el señor Meirán por lo pronto tiene arriba en la puntuación al famoso Pachuco. Y me encanta la tarjeta del Mister, evaluando como empate el último round, porque sí, la verdad, por voluntad, los dos dejaron el alma y los dos se pegaron. Es se que sí, les premia el valor y el pundonor. Y mira que al Mister no le gusta empatar los rounds. No me gusta. De Televisa Deportes, vamos a hacer el resultado oficial de este encuentro, de esta gran pelea. No sin antes brindarles un fuerte, fuerte aplauso a estos dos grandes pugilistas por este gran encuentro que nos han brindado esta noche. Y el vencedor, por decisión unánime, Desi Guatanejo Guerrero Kevin Pachuco Beltrán. Bien, por la decisión no sorprende a nadie. Fue realmente quien hizo el gasto, quien fue más efectivo y certero a lo largo del combate. Kevin Beltrán, tengamos presente este nombre.